vienen los puntos para nosotros en nuestro torneo. ¿Qué cambiar? Cambiar muy poco, tratar de ajustar los errores que cometimos, porque no podemos dar tantas facilidades. Entonces, ahora es recuperar a los muchachos, ver quién está al 100 para el partido del sábado, que para nosotros no tenemos de otra que hacernos fuertes de local y buscar los 3 puntos. Nos enfrentamos a un equipo que juega bastante bien, independientemente de los nombres. Trajo mucha gente que regularmente juega en liga. Sabíamos que iba a venir rodeado de algunos jóvenes por el tema de los menores, pero nosotros sabíamos que teníamos que jugar con mucha personalidad, con mucha presencia, intentar ser valientes por momentos, intentar quitarle la pelota, y creo que lo conseguimos. Al final, te repito, yo me quedo tranquilo porque creo que en ofensiva hicimos un buen partido. Hay que ajustar defensivamente porque no podemos recibir tantos goles. Con una sensación un poco de preocupación, porque sabíamos lo que Monterrey hace bastante bien, que es el tema de las transiciones. Nosotros teníamos que estar atentos en esas situaciones. Al final fue un buen partido. Creo que nosotros pudimos generarles mucho peligro, generar opciones de gol, y eso fue lo importante. Al final recortamos y seguimos en la pelea. Trataremos de recuperarnos rápido. Tenemos un partido el fin de semana y pensar en el partido de vuelta. No nos confiamos, fue un partido disputado. Jamás subestimamos ningún rival. Por eso trajimos los jugadores que tenemos para jugar. Y la vuelta va a ser igual de dura. Vamos agarrando ritmo, estamos recién con una semana y media de trabajo, así que creo que de a poco vamos a ir tomando ritmo, pero mientras tanto tenemos que seguir ganando. Para eso estamos. Partidos, a medida que van pasando las semanas y los días, vamos agarrando ritmo, así que de a poco vamos a ir creciendo y mejorando.